de Rafael Vera en Miami. Se dice fácil, pero lleva un esfuerzo extraordinario detrás. Háblanos de Elements. Es así. Bueno, Elements es una exposición. Aquí están viendo mis obras. Le coloqué el nombre de Elements porque yo trabajo la madera y mi principal elemento de trabajo es la madera. Quise hacerle un tributo en todas estas obras para exponer un poco de lo que hago con los colores. Yo utilizo muchos colores, pero a la vez exponer un poco lo que es ese material. Estoy aquí exponiendo en el espacio de Wynwood, el sueño de cualquier artista una vez que llega y está instalado aquí en Miami. Y bueno, aquí estoy exponiendo una muestra de distintas cosas, cosas nuevas. Tengo cosas de que son del año pasado y estoy tratando de hacer un resumen de lo que he hecho durante estos 2 años aquí. ¿Por qué la madera? ¿Qué tiene de especial ese elemento para Rafael Vera? Sí, definitivamente. Bueno, para mí la madera es un elemento tan noble, tan espectacular, que tú puedes moldearlo, puedes hacer de la forma que quieres, puedes darle el color, el tono, los diferentes tonos, pero además de eso tiene vida, es como un ser viviente, es un ser viviente en su momento y sigue creciendo y sigue madurando, porque la madera sigue madurando con los años. Entonces, trabajar la madera, verle sus vetas, ver que yo siempre digo que le doy un significado a cada una de las piezas que veo, dependiendo del dibujo que tenga, de la veta que tenga, para mí refleja lo que fue su vida, que fue ese personaje, ese pequeño personaje durante la vida que reflejan. Si tiene un trauma, tú le puedes ver que tiene a lo mejor una pequeña marca, distintas líneas, si es más tímido, más tímida. Eso es lo que yo veo en la madera. Y bueno, me gusta trabajarla, me gusta buscar nuevos conceptos, nuevas ideas, tratar de darle profundidad. Trabajo mucho con las sombras y las luces. Me gusta darle eso, que la luz y la sombra pueden reflejar otra pieza, que no sea una sola pieza estática, sino que al darle, o al caminar, al darle tu movimiento, puedas ver un reflejo. Esa es mi idea.